Casi chicos espero que todos estén pasando una feliz tarde una feliz noche depende en el lugar donde me estén viendo este es un maquillaje para boda y ya tengo mis cejas hechas y mi rostro preparado voy a estar utilizando este corrector de la marca de nick y lo voy a estar aplicando a toquecito en todo el párpado lo aplico al toquecito y lo voy a difuminar con la yema de mis dedos. Así siento que el producto se difumina mucho mejor cuando lo hago con mi dedito. Recuerden, chicas, siempre que apliquen corrector en los párpados, ponerle un poquito de polvo translúcido o una sombra que sea clarita para que así no se le haga pliegue en los párpados. Paso con mi otro ojo y hago lo mismo que hice en el otro lado. Este maquillaje se me ocurrió y dije, "Wow, quiero hacer un maquillaje para boda", porque estuve viendo mucho maquillaje para boda y dije, "Wow, yo también quiero hacer uno", y esta mañana vine y hice este maquillaje. Espero que le guste. Ahora voy a pasar con los colores y voy a empezar a poner este maquillaje con una sombría, con una brochita, perdón, de difuminar, de esta que tengo por aquí. Esta brochita difumina muy bonito y voy a estar utilizando este colorcito de aquí, de tono de transición, es como un colorcito, como sarmón, como un rosadito, y lo voy a estar poniendo como tono de transición. Este va a ser nuestro tono de inicio. Lo voy a estar poniendo con movimientos circulares y también haciendo movimiento de parabrisa para así hacer que los colores penetren mucho más y ese ojo tenga una profundidad muy, muy bonita. Sigo aquí difuminando todo esto. Difuminar y difuminar. Esa es la clave para que todo esto quede súper, súper bonito. Sigo difuminando movimientos circulares y movimientos para Recuerden siempre difuminar, que ahí es que está la clave. Voy a pasar con nuestro siguiente color. Y este es uno más oscurito. Este es como un color cereza, pero bien fuerte. Y lo voy a estar pasando justo debajo de donde puse mi primer color para darle más profundidad a la mirada. Lo hago con movimiento de parabresa poniendo de menos a más. Así sé qué cantidad de producto quiero aplicar. Porque ya saben que cada persona tiene gusto diferente. Entonces yo lo voy haciendo de menos a más para así evitar errores. Así va quedando. Ya ven cómo se ve más profundo vuelvo y sigo difuminando para unir los colores no importa que quede un poquito sucia esa parte ahí como quiera con el corrector eh, la base todo eso va a desaparecer lo vamos a limpiar todo con la base seguimos con nuestro maquillaje y voy a poner ahora un poco de corrector en mi párpado móvil asegurándonos de ponerlo o con una brochita plana o con uh, este aplicador que trae el corrector lo voy a aplicar primero con la brochita que trae el corrector y lo voy a estar aplicando despacito porque quiero ponerlo un poquito más arriba de mi párpado móvil, que llegue como más o menos hasta el pliegue del ojo. Paso con mi brochita plana para poder arreglar todo esto y que se vea mucho, mucho mejor. Aquí voy haciendo todo esto pasito a pasito. Solamente hay que tener paciencia en el maquillaje. Créanme que si tienen paciencia en el maquillaje, todo queda muy bonito. Yo no tengo muchos días que aprendí, que estoy aprendiendo esto del maquillaje. Y créanme que me está yendo súper, súper bien. Me encanta lo que estoy haciendo. Sigo poniendo más producto de menos a más hasta que yo vea la cantidad deseada que... Estoy poniendo si me gusta, si no me gusta. Y es mejor ponerlo de menos a más. Así evitamos errores, desastre. Y aquí voy poniendo. Y más cuando se está aprendiendo. Cuando se está aprendiendo hay que ser muy cuidadoso para no hacer tanto desastre. Porque ustedes no se imaginan, chica, lo desastre que yo he hecho aprendiendo. Pero de los errores se aprenden. Voy a pasar con esta brochita plana y voy a pasar a usar. Un colorcito doradito. No se alcanzó bien a ver muy bien aquí en la pantalla, pero es un color doradito y lo voy a poner justamente empezando desde el lagrimar hacia la mitad de mi ojo. Desde el lagrimar lo voy arrastrando a toquecito, sin difuminar, porque queremos que esa sombra pigmente bien en esa área. Lo seguimos poniendo. A toquecito, recuerden chicas, y tener paciencia, no desesperarse. Y también asegurándonos de rellenar esa área que pusimos más allá del párpado móvil. Recuerden que queremos hacer como un párpado más grande, que a, aún teniendo el ojo abierto se vea nuestra sombra. Seguimos poniendo todo esto a toquecito. Y miren, va quedando muy bonito. Sigo aquí, mojé un poquito la brochita porque así logro que pigmente un poquito más todo esto, y aquí a toquecito voy sigo difuminando todo este producto. Ahora, chicas, luego de haber puesto nuestro primer color, vamos a pasar a nuestro segundo color y lo vamos a poner justo en la mitad pero llegándolo hacia atrás, hacia la parte de atrás de nuestro párpado móvil. Lo vamos a estar aplicando con movimientos circulares y movimientos de parabrisa en el pliegue de nuestro ojo. También vamos a dar toquecito cuando vayamos aplicando nuestra sombra de ojo si quieren pueden cambiar chicas estos colores eso es opcional recuerden que cada quien tiene gusto diferente pueden poner de primer color el que ustedes gusten de segundo color el que ustedes gusten atrévanse a crear nuevos look atrévanse a jugar con el maquillaje no importa que hagamos desastre de ellos aprendemos chicas voy y sigo pasando a difuminar todo con una brochita limpia, sin agregar más producto, vamos a difuminar todo esto. Así evitamos que se vean los cortes y todo quede más bonito. Con una brochita precisa vamos a aplicar este color negro y lo vamos a ubicar pegadito pegadito a nuestra pestaña superior y lo vamos a ir aplicando a toquecito de menos a más para darle como un poquito más de profundidad a esta área. Queda muy muy bonito cuando le ponemos un poquito de negro. Ahora vamos a estar aplicando este glitter. No necesitamos glue porque este glitter ya viene preparado con su glue y está perfecto. Solamente lo vamos a ir aplicando a toquecitos sin arrastrar. Solamente lo vamos a aplicar en el primer color, iniciando desde el lagrimar hasta la mitad de nuestro ojito. Ya casi nuestro ojito está terminado, ahora vamos a pasar a delinear nuestro ojo con este delineador que es como un plumón. Ustedes usen el que tengan en casa o con el que más se acomoden. Yo me acomodo con este porque soy como más precisa, ya que saben que no soy muy experta en esto de delineado. Entonces lo voy haciendo así, de a toquecito y rellenando. Así es la mejor manera que yo lo puedo hacer. Hasta que aprenda y sea toda una pro en esto. Bueno, aquí sigo, lo pongo iniciando desde el lagrimar. Y ahora voy a pasar a hacer mi colita de gato. Y la voy haciendo muy despacito para evitar desastre. Ahora voy a rellenar esta parte del inicio. Y voilà. Ahora pasé a poner mi pestaña. Estoy feliz porque ya casi estoy aprendiendo. Ahora vamos a pasar a poner una máscara de pestaña, usen la que ustedes tengan en casa. La vamos a poner para que así no se vean debajo de nuestra pestaña postizas. Ahora paso a aplicar mi base. Asegúrense chicas de poner una base de acuerdo a su piel, como es un maquillaje para una boda. Si son de piel grasa, asegúrense de poner una base que sea mate y también fijar su maquillaje para que sí le dure mucho más tiempo. Pongan la base de acuerdo a su tipo de piel. Ahora paso a aplicar el corrector. El corrector, chicas, siempre lo llego justo cerquita de mi nariz, porque así le da una ilusión de que la nariz es un poquito más pequeñita. Asegúrense siempre, chicas, de poner un porbito translúcido um, debajo de el área de los ojos donde pongan su corrector, porque así evitan los pliegue usamos siempre una esponjita húmeda no seca chica porque seca no les va a dar el mismo resultado y van a batallar muchísimo así es más fácil luego estoy pasando a poner mi porbito como le dije para así evitar los pliegues esto es muy bueno nunca olviden poner su porbito si pusieron un corrector así queda todo más bonito Ahora estoy pasando a aplicar los mismos colores que puse en la parte de arriba con una brochita precisa. Lo estoy poniendo debajo, iniciando con el color doradito y lo arrastro hacia atrás. Luego voy a pasar a poner nuestro segundo color, que fue como este, que es como un colorcito ladrillo más o menos. Yo como que me confundo mucho con los colores, pero bueno, lo ponemos de segundo tono y luego detrás vamos a aplicar un poquito de negro para darle como un poquito más de vida al asunto aquí está ponemos nuestro negro aquí debajo haciendo como un delineado muy pegadito a nuestra pestaña inferiores ya casi todo esto termina guau guau dijo el perro con una brochita precisa voy a pasar a difuminar todo esto despacito y teniendo paciencia. Miren qué bonito va quedando todo esto. Yo misma me sorprendo porque tengo poco día que empecé a esto del maquillaje y ya estoy aprendiendo. Voy a pasar a contornear mi rostro. Voy a pasar a usar el contorno y el iluminador eh, y el um, bronzer al mismo tiempo. Disculpen. <laughs> Lo voy a pasar al mismo tiempo y hago en forma de una C. Ahora estoy poniendo el protagonista luego de haber puesto rubor y lo que hice fue chica que puse un poquito de el iluminador que estoy poniendo lo puse con un pincel finito lo puse también justo en el lagrimal del ojo. Esto hace como que la mirada se vea más viva, más despierta, pero esto es opcional. No puse en el huesito de las cejas porque como que no quise darle tanto brillo porque ya puse glitter en el párpado móvil y no quise poner en el huesito de las cejas. Lo dejé así, pero si ustedes quieren ponerlo, lo pueden poner. Eso es opcional. Voy a pasar a poner este labial, pero ustedes pueden poner el labial del color que ustedes gusten también. Eso es opcional. a nuestro canal tocar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un videito más como este no te olvides apoyarme con tu like dale dedito arriba si te gustó este contenido hasta la próxima me despido de ustedes bye